Bienvenidos a Memoria Musical. Bienvenidos a Playtime Co. Hoy competirán a muerte en una serie de juegos infantiles dentro de unas instalaciones secretas mientras intentan sobrevivir a los ataques del muñeco gigante. ¡Juego de calamar! ¡Cállate! El juego empieza en 3, 2, 1, ya. ¡Yo me encargo! ¡Esto será fácil! Azul. Azul, rojo. ¡Esto es pan comido! ¡Sí! ¿Qué? ¡Soy un genio! Dale, bro, ¿por qué no vas? Among us. Ah, ok. No, espera, yo he visto cómo las usas en otros cortos. Among us. Dice que solo las usa cuando es gracioso. Amarillo, verde, violeta. Rojo, verde, violeta, violeta, violeta. Amarillo, verde, violeta. Rojo, verde, violeta, violeta, violeta. Rojo, verde. ¡Ah! ¡Divito! ¡Oh! Ya lo entendí, chicos. El juego no es sobre memoria, sino de equivalencias proporcionales. Y a los 4 grados al norte... ¡Ah, mi espalda! ¡Oh, por Dios, apestan! ¡No es tan difícil, miren! Azul. Esto es... más difícil de lo que pensaba. Rojo. Verde. Amarillo. No, Bonzo. ¡Ya puedo ir otra vez! No hay nada más gratificante que ser la razón por la que los niños... ¿Por qué Hagi está en Minecraft? De los creadores de Poppy Playtime, capítulo 1, capítulo 2 y Fazbear y Amigos. ¿Dónde estoy? Tiene una nueva aventura llena de acción. ¿Una mano explosiva? Se revelarán secretos. Soy el Poppy Playtime. Se esparcirá el gas. Hagi va a regresar. ¡Hola, papus! El chiste se perdió en la traducción. ¡Se perdió en traducción! Próximo verano. ¡Dame la mano! Por tercera vez. ¡Hola, papus! El daño. Poppy Playtime. Capítulo 3. Entonces, sé que es una parodia y todo, pero... ¿en serio creen que hay algo de información en esto? Ya saben, estas son las personas que hicieron el juego de Poppy Playtime. A ver, ellos saben la historia completa. Así que es probable que no solo hayan puesto cosas falsas en el tráiler, porque los inteligentes se darían cuenta de que solo pusieron cosas falsas en el tráiler, y por eso yo digo que nada de lo que está ahí es cierto. ¿Ustedes creen que... ¿en serio hay spoilers en esto? Sí, probablemente. Digo, los que hacen teorías verán este video y lo inspeccionarán por pistas. Puede que solo estén jugando con las personas y que les hagan pensar que esto es importante cuando en realidad no tienen pistas en todo el contenido. Pero... ¿y si lo tiene? ¡Corre! ¡Es hora de que se unan a los Rainbow Friends! ¡No! ¡Un segundo! ¿Es un monstruo azul persiguiéndonos por un edificio abandonado? ¡Nos copiaste la idea! ¿Qué? ¡No lo hicimos! ¡Nuestro concepto es el original! ¡Qué triste tener que agarrarse del éxito de otros para poder alcanzar tus metas! ¡Ah, pero qué coincidencia! ¿No, mi amigo de azul? ¡Bendy! ¡Oh! ¡Hagamos estos desafíos mientras que la versión monstruo de un personaje de la infancia trata de matarte! ¡Sí! ¡Qué originales! ¡Sí! ¡Muy originales! ¡Freddy Deathmatch! ¡Sin nosotros, ustedes no existirán! ¡Fraff creó el género de mascotas de terror! ¿Saben por qué? ¡Porque fuimos originales con nuestro concepto! ¡Completamente originales! ¡Ajam! Una pizzería que está repleta de animatrónicos basados en animales antropomórficos. ¡Sí! ¡Nunca había visto eso antes! Escucha, nosotros solo queríamos hacer un juego divertido. ¡Oh! ¡Solo querías hacer un juego divertido! ¡Pero no hicimos nada malo! ¡Eso es lo que todos dicen! ¡Ya estoy harto de que me copien unos inútiles sin creatividad! ¡Chuck, vamos a...! ¡Y tú! ¡Tú eres la razón por la que Chuck E. Cheese quebró en 2019! ¡Los niños ahora me temen por tu culpa! ¡Escucha, yo...! ¡Los maldigo por toda la eternidad! ¡Nos veremos en el infierno, hijos! Ok, yo me voy. ¿Qué? ¿Y están vivos? ¡Es exactamente como en Toy Story! ¡No! ¡Los juguetes no tienen vida! Oh, ¡los acabo de
ver moverse por sí solos. ¡Ay, no! ¡Vamos, amiguito! ¡Muévete como un pudín! ¡Oye, detente! ¡Deja de correr por la fábrica! ¡Oblígame, perro! ¡Suficiente! ¡Oye, era para... ¡Au! ¿Pero qué te pasa? ¡Wow! ¿Podemos hacer eso? ¿Qué onda, broskis? Aquí, el Aniquila Juguete 69. Y hoy vamos a jugar a Poppy Playtime. ¡Broskis! ¿Pueden ver eso? ¡No puedo creerlo! ¡Es Huggy Wuggy! ¡Oh, por Dios! ¡Oye! ¡Detente! ¡Por favor! No, bro. El Aniquila Juguetes no se detendrá hasta que les des a los broskis lo que quieren. ¡Una persecución! Bueno, dile a tus broskis. ¡Mala suerte! ¡Porque no te perseguiré! ¿Escucharon eso, broskis? ¡Huggy Wuggy está listo para más cachetadas! ¡Oye! ¡Ya! ¡Detente! ¡Por favor! ¡Chicos, esto es una locura! ¡Ahora yo persigo a Huggy! ¡Puedes callarte! ¡Ay, debes estar bromeando! Y por eso esto es igual al Tekken 4. Así que tú... ¿En serio quieres llegar al millón de suscriptores? ¿Eh? ¡Daría a mi madre por eso! Si solo tuviera una. ¡Acabo de ver al mismísimo Mr. Beast en el fondo de ese profundo pozo! ¿Mr. Beast? ¡Oh, por Dios! ¡Tengo que ir a verlo! ¡Sí! Y me dijo a mí que en serio quiere colaborar contigo. ¡Ok, suficiente! ¡Aquí vamos, broskis! ¡Ahí voy, ¿sí? Mr. Beast! ¡Oh, sí, bros! ¿Vieron eso? ¡Se la comió entera! No olviden darle like y suscribirse. Y por supuesto, un gran saludo a Mr. Beast por colaborar con nosotros. Siempre un placer, Huggy. Bienvenidos, nuevos jugadores. Tienen 5 minutos para cruzar la pista. Háganse a un lado. Les mostraré cómo lo hace un basado. Pero le faltó base. Y pie pequeño eliminado. Ese fue su intento. La única luz de mi vida. ¡Kakashi! ¡Aléjate de la luz! ¿Por qué está eso ahí? Palo pegué el lagarto. ¡Ay, te voy, Elliot! ¿Esos son láseres? Creo que estoy bien. ¡Cariño! ¿No se supone que estén basados en juegos infantiles? Así fue mi niñez. Siempre esquivando láseres. ¡Ay! ¡Como sea! Muy bien hecho, muñeca. ¿Ganaste? ¿Gané? ¿Pero qué gané? O sea, eso de ahí. Ok, como cuando el abuelo iba a la escuela. ¿Ah? ¿Sigues vivo? Tranquilo, amigo. Yo te salvo. ¿De qué? ¿Y desde cuándo puedes hablar? ¿Quién quiere besitos? ¡No pueden esconderse para siempre! ¡Están atrapados! ¡No! ¡Huggy no quiere besitos! ¿Qué? ¡Tú no! ¡Me refiero a ese galanazo! ¿Qué? ¡Ven aquí, burro! ¡Pero que no soy burro! ¡Bunny!
¿Quién es este apuesto joven? ¡Araña! ¿Viniste a jugar conmigo? ¡Mátenla! Ay, no eres un niño muy bueno. Esta no es una cálida bienvenida. ¡Entonces te daré una bienvenida más cálida! ¡Ya me colmaste la paciencia! ¡Tú! Traté de ser una buena araña. Incluso atrapé todas esas moscas en la esquina. Pero no era suficiente. Y además de eso, ¿crees que unas simples armas mortales pueden matarme? ¡Soy como un jefe de Elden Ring! ¡Es imposible que me mates! ¡Oye, Foxy! ¡Adivina lo que conseguí! ¡Ah, araña! ¡Mátala! ¡Mátala! ¡Es la tercera esta semana! ¿Cómo les va, broskis? Es su amigo Aniquila Juguete 69. Y hoy tenemos invitados especiales. ¿Son el Diablo? ¡No! ¡Y Boyfriend! ¡Oh, sí! Bueno, no soy tu novio. Bueno, bro, claro que no, ya lo sé. Solo quiero que ellos sepan, bro. ¡Sí lo saben! Alto, ¿tengo algo? Nada, bro, eres hermoso, eres hermoso. Oh, gracias, bro. ¿Podemos comenzar? Hoy peleamos contra Mommy Long Legs. ¡La decisión menos idiota de todas nuestras vidas! ¡Esta es la decisión más idiota de mi vida! ¡Ay, no! ¡Ay, Dios! Solo queda una cosa que hacer. ¡Ay, porfa, no me mates! Me debes $300 por ese papelito. ¿Qué? ¡Guau! ¡Realmente sí que te metes en personaje! Bueno, soy actriz de método. ¡Siento mi clavícula en mi trasero! ¡Y mira, Bendy! ¡Es todo por las vistas, broskis! Sorry, bro. Perdón, bro, solo tengo Bitcoin, ¿te sirve? ¿Tú qué? ¡Es el futuro! ¿No quieres Robux? ¡No, no, espera! ¡Mi clavícula! ¡Ay, mis huesos! ¡Este lugar es genial! ¡Y mira todas estas máquinas! ¡Chicos! ¡Ahí dice Crown Juguete! ¿No quieren tener uno? ¡Sí, yo paso! ¡Qué aburrida fiestas! ¡Cállense! ¡Tampoco parece que funciona! Bueno, veámoslo. ¡Foxy! ¡Oops! ¡Es tan adorable! ¡Ah! ¡Regrésalo! ¡No te atrevas a entregarme a él! ¡Por favor, alguien que me lo quite! ¡Sujétame del muñón! ¡Voy! ¡Debemos ayudar a Foxy! Muy bien. ¿Quién encendió el Crea a un amigo? ¿Saben que esa cosa usa toda la energía? ¿Hola? No. Pero... soy un juguete. ¡Te estabas moviendo! ¡Y hablando! Sí, sí, uso baterías. Déjenme solo. Oigan, ¿no les suena a Foxy? ¿Nos lo quedamos? ¡Wow! No, todos menos este idiota. Está decidido. Bonnie, quédate con el Dino Foxy y que él nos guíe para salvar al Foxy Peluche. ¡Allá vamos, Foxy! ¡No estoy de acuerdo! ¡Mírate! ¡Eres tan adorable! ¡Aléjate, bruja! ¡Te lo advierto! Serás un excelente juguete para los Haggis. ¿Qué? ¡No! Colorín colorado, ese cuento se ha acabado. Ya vámonos. ¡Espera! ¡No podemos dejar a Foxy! Yo soy Foxy. ¿Por qué no me llevas a mi cama? ¡A la cara! ¡Chicos! ¡Miren esto! ¡Genial! ¡Tiene un arma! ¡Eso es! ¡Podemos usarlas! Oye, ¿qué estábamos haciendo? ¡Se supone que buscaríamos a Foxy! Yo estoy aquí. ¿Qué le
pasa? Ah, ya conoces a chica. Oh, tienes razón, Foxy. Sí, lo sé. Sigue lanzando ese balón. ¡Foxy! ¡Chica, ayúdame! ¡Me pica la nariz desde hace 58 segundos! ¡Ay, sí! ¿Cariño, le hablas a mi hombre? ¡Maldito! ¡Ah! ¡Te voy a romper la cara! ¡Oh! ¡Atrévete, pollo! ¡Ah! ¿Y qué pasa con el Dino Foxy? Cuídense, chicos. Barbie invitó a mami a la casa de Ken. ¡Chaito! Parece que solo somos tú y yo, pequeñín. ¡Cuidado, hijo! Creo que mi brazo ya no funciona. Dime, fiera, ¿cómo te sientes? Esto es un burrito. Oye, campeón, suelte ese cuchillo. Puede lastimarte. ¡Mi pierna ya no funciona! ¡Rayos, diantres, cielos, recórcholis! ¡Oh, oh! ¡Fiu! ¡Eso no es seguro! ¡No, oh! ¡Por ahí tampoco! ¡Eso es raro! ¡No hay lugar seguro para mi hijo! ¿Cómo está mi amorcito? ¡Estoy bien! Habla del bebé. Ah, el bebé. Está por allá. ¿Se está quemando algo? Estoy calentando un burrito.